¡Hola amigos! ¿Cómo están, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Veo que en los últimos días han estado disfrutando mucho de los nuevos videitos del canal, en donde hemos conocido a personajes muy raros que rondan por los oscuros bosques de internet, y especialmente en TikTok. Pero antes, tengo que aclarar que no quiero sonar como el típico hater de TikTok, porque para mí es una aplicación muy copada, muy divertida, pero que por alguna extraña razón fomenta las hormonas de rareza de la gente. Parece que particularmente esta aplicación vuelve loca a las personas. Les saca su lado más oscuro, les permite salir su demonio interior. Pero lo más curioso es que cada mes que pasa aparece un personaje nuevo y muy extraño. Siento que se van turnando. Es básicamente como ser el empleado del mes, pero en este caso, ser el TikToker boludo del mes. Y cada mes le toca a uno diferente. Obviamente, hay algunos que les toca y desperdician su turno haciendo aburridos bailes y challenge que a nadie le interesa ver. Mientras que otros usan su mes para hacer cosas realmente muy raras. Y hace poco me crucé con la ganadora del premio al TikToker boludo de este mes. Les quiero presentar a Kira Simurina, una joven rusa con más de 17 millones de seguidores que se hizo muy famosa porque... la verdad es difícil de explicar. Mejor empecemos de una vez, así me entienden. ¡Vamos a darle! Pero, antes de empezar, les recuerdo que dejen su like, se suscriban y activen la campanita. Y tampoco se olviden de ir a ver los videos de mi canal secundario, en donde hay juegos, reacciones, videos divertidos, de todo un poco. Ahora sí, continuemos. Cada mes que pasa, el TikToker boludo del mes deja totalmente obsoletos los videos del anterior. Y este mes no es la excepción a la regla, porque la chica que vamos a conocer en un ratito es Kira Simurina, una TikToker rusa muy muy famosa, que creo que es uno de los personajes más extraños que les traigo al canal y que me he cruzado en internet. Y yo sé que esta última frase suelo repetirla bastante, pero no es mi culpa. Yo siempre pienso que nada va a poder superar al último hasta que al poco tiempo aparece un nuevo personaje que me hace dudar de mis creencias en la evolución humana. Yo siempre creí que estábamos en una época de evolución, de progreso, de genios tecnológicos y científicos súper inteligentes que le daban esperanza a la raza humana para poder progresar. Pero cuando existe una plataforma como TikTok, la gente la utiliza para mostrar su lado más extraño y confirmar la teoría de Darwin, porque claramente nos intentan decir que venimos de los monos. Así que vamos a ver unos cuantos videos de Kira para saber cómo hizo para conseguir que más de 17 millones de personas quieran seguirla. Esto es humor del siglo XXI, amigos. Bienvenidos a la mayor evolución que ha llegado el ser humano en toda su historia. Kira nació en Rusia, y como muchos de sus seguidores no hablan ruso, porque es el idioma más complicado de la historia del universo... ¡Mirá esas letras, amigo! ¿Qué dice ahí? Decidió que la mejor forma para hacerse entender era con sus expresiones faciales. Y la verdad, me sorprende ver que tenga tantas y tan extrañas. Porque hay partes de la cara que yo ni siquiera sabía que se podían mover. No podemos negar que quizás algunas de sus caras sean graciosas, pero llega un punto de cada video en donde se vuelve totalmente loca. Directamente se transforma y todo empieza a perder sentido. Y no solo eso, sino que está acompañado por sus efectos de sonido, que empiezan bastante bien acompañando sus movimientos, y de la nada se convierten en el sonido de un gato resfriado. It's gonna go, whoop, and the static is gone.
Lo peor es que cada uno de sus videos parece terminar con ese sonido agudo. Necesito saber qué carajo le pasa a esta mujer. Y también qué carajo le pasa a sus millones de seguidores. Cuando me encuentro con estos raros perfiles de TikTok y decido hacer un video, eso implica una investigación y que termino yo sentado en mi computadora viendo muchos, realmente muchos videos de ese perfil. Y después de quemarme tanto el cerebro con videos muy extraños, se me llega a cruzar por mi cabeza la idea de que quizás yo soy el equivocado. Porque aparentemente a millones y millones de personas les divierte ver a una chica haciendo ruidos y caras sin sentido. Yo admito que en algún momento me he reído con algunos de sus videos, pero por el cringe que me dan. Claramente, ella puede subir lo que quiera y si divierte, genial. Pero no deja de ser muy raro. ¿Nunca se preguntaron cómo fue que surgió la idea de subir un video así? Posiblemente bajo el efecto de alguna falopa, porque los videos de Kira literalmente no tienen ningún sentido, son surrealistas. Ajá. Ok. Tampoco termino de entender muy bien a qué tipo de público apunta y quiénes son sus seguidores. Porque no creo que ni siquiera a los niños les llame la atención un video así, es demasiado random. Imagínate si tu hijo crece viendo estos videos, después te sale todo raro. ¿Te gustaría ser mi Oni-chan? Soy un neko kawaii. Yo creo que el hecho de ser una chica linda dentro del clásico estereotipo de belleza del mundo colabora muchísimo porque creo que muchos viejos pajeros deben seguirla solamente por eso. Porque de lo contrario, no encuentro una buena explicación para entender cómo una chica que hace ruidos de silla arrastrándose por el piso tiene un éxito tan grande. Les juro que aunque este video parece una crítica directa a Kira, en realidad no lo es, porque esta chica simplemente es un ejemplo, el ejemplo de este mes, de cómo hay personas que se hacen famosas sin ninguna explicación, simplemente porque al mundo le pintó, porque de verdad, todos sus videos son así. Y me pasa que ni siquiera entiendo el contexto del video. No entiendo cuál es la historia. Siento que Kira dice, bueno, vamos a grabar un TikTok. Entra a la cámara, le da play y hace lo primero que se le viene a la mente. Vamos a hacer ruido sin sentido alguno. Pero, ¿no debería haber algún chiste o algún remate divertido? No, tranqui. Esto va a tener muchísimas visitas. Y lo peor es que tiene toda la razón, porque literalmente todos sus videos superan los 2 o 3 millones de reproducciones. 3, 2, 1. ¡Ay, amigo! ¡Mirá cómo la mira el oso! ¿Vieron que acá en Latinoamérica estamos en verano y está haciendo realmente demasiado calor? Al menos en donde yo vivo, pero me refiero a un calor exagerado, ¿eh? Que normalmente no hace. Y muchos lo estamos sufriendo bastante fuerte. Pero recordemos que al principio del video les conté que Kira es de Rusia, uno de los países más fríos del mundo. Y no creo que sea casualidad que las personas de aquel lado del mundo siempre sean tan raras. ¿O acaso se olvidaron de Sers Mors? El pelado ruso ese que literalmente nada en aguas congeladas y come hielo. O también tenemos al noruego Apetor, que lamentablemente perdió la vida mientras nadaba en un lago congelado. Creo que las temperaturas tan pero tan bajas terminan afectando a la mente de las personas. Las hace volverse completamente locas. Y ahora quiero saber cómo se sienten ustedes después de haber visto semejante cringe audiovisual. Porque aunque yo ahora esté hablando normal, realmente estoy así. Así. Ver tantos videos raros realmente me está afectando. Así que si algún día ven que subo un TikTok haciendo caras extrañas, por favor, preocúpense por mí. Por el momento, Kira se está llevando el premio a la TikToker más extraña del mundo. Aunque este es un título bastante exagerado. Pero vamos a dejarlo porque suena bien. Y así hacemos un poquito de clickbait, ¿no? Pero este título puede ser rápidamente arrebatado por otro raro personaje de internet que seguramente va a aparecer. Así que suscríbanse a este canal para ver más rarezas del mundo del internet. Gracias por verme, guacho.